Buenos días a todos. Entonces, continuando con la programación del área de desarrollo, hoy vamos a presentar cómo llevar Scrum al próximo nivel con Pablo Tortorella, nuestro conferencista invitado desde Argentina. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes por venir, por acercarse al escenario tan temprano a la mañana y por confiar en lo que yo vaya a decirles. Vamos a dar comienzo. Si ustedes quieren compartir esto en redes sociales, saben que pueden usar los hashtags del evento o incluso otro hashtag que es de Ágiles Colombia, ¿sí? Ágiles Co. En principio estoy acá representando a Clear, ¿sí? Es una empresa argentina con presencia en Latinoamérica, que nos encargamos brevemente, les cuento, de capacitar, ¿sí?, equipos motivados que quieran trabajar mejor. También hacemos coaching ágil, acompañamos equipos y profesionales y participamos muy activamente de la comunidad. ¿De qué comunidad? En general, en la comunidad latinoamericana de metodologías ágiles. Estamos trabajando en distintos países: Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, República Dominicana. Sí, estamos muy presentes en cada evento tratando de fomentar esto que creemos que es tan útil, que es el agilismo, no solamente orientado a desarrollo de software, sino también a trabajo en equipo en general. Quería agradecer a la organización del Campus Party por habernos invitado. Sí, estoy muy, muy orgulloso de estar acá. Es la primera vez que estoy en un evento con tanta resonancia, tan grande. Y también a las comunidades, ¿sí?, latinoamericana y la comunidad local de metodologías ágiles. Y ahora sí, comenzamos con la charla. Les pregunté a algunos, antes de comenzar, acerca del conocimiento que tenían acerca de Scrum o no. Vamos a analizar dos definiciones como para poner el punto de inicio, ¿sí?, la base, y estar de acuerdo de qué estamos por hablar. Una primera definición de la Wikipedia dice que Scrum es una metodología y habla de gestión de desarrollo de proyectos, de desarrollo de software. Y comenta acerca de un proceso iterativo, incremental, ¿sí?, con sus beneficios, utilizado comúnmente en entornos ágiles. Y complementa, dice que Scrum incrementa la rapidez y la flexibilidad en el desarrollo de nuevos productos comerciales. Dada esta definición, cualquiera diría: bueno, yo también quiero flexibilidad, yo también quiero rapidez. Es como que es muy fácil. Agarro Scrum, lo traigo, lo pongo en mi empresa, en mi equipo, en mi organización, y bueno, empieza a fluir la cosa, ¿sí? Dice que es flexible, que es más rápido. Bueno, es un poquito más complejo y por eso vamos a analizar otra definición que habla un poquitito más de qué se trata Scrum específicamente. Es la definición de uno de sus coautores, son dos autores, Ken Schwaber y Jeff Sutherland. Y Ken dice: Scrum no es un proceso o una técnica. Ya empieza siendo más disruptivo. ¿Sí? No, no es que sirve como proceso o técnica, porque no es prescriptivo, ahora vamos a ir viendo. Es un marco de trabajo en el cual usted puede emplear diferentes procesos y técnicas. Entonces, si uno pensaba en traer Scrum y empezar a usarlo, tiene que empezar a pensar que va a tener que complementarlo. Y complementando esta definición, dice: el rol de Scrum es el de exponer la eficacia relativa de sus prácticas. Es decir, como estén desarrollando ustedes los productos, como estén trabajando ustedes en equipo para satisfacer las necesidades de algún negocio, de alguna institución, de algún cliente, bueno, ustedes deben seguir trabajando de esa manera y Scrum lo que va a ayudarles es a exponer qué tan buenos o malos, ¿sí?, qué tan eficaces son sus procesos. Y les va a permitir de esa manera, al exponerlo, bueno, entonces mejorarlo. Y dice: de modo tal que puedan ustedes mejorarlos y así proveer un marco en el cual pueda desarrollar productos complejos. Y acá ya desmitifica, desde la definición, una cuestión que muchos dicen: ah, Scrum sirve para proyectos pequeños. No necesariamente, ¿sí? De hecho, como verán, en toda la definición no habla de proyectos, habla de construcción de productos. Con lo cual ahí ya hay una diferenciación. En la industria del software estamos muy acostumbrados a hablar de proyectos. Tenemos un alcance, tenemos acotado, un presupuesto acotado, tiempo acotado, con lo cual ahí empezamos a hablar de proyectos. Scrum saca el foco del proyecto y lo coloca en la necesidad puntual que tenemos, que en realidad no es terminar exitosamente un proyecto, sino va mucho más allá. El objetivo es tener un producto que sirva
a alguien, sea alguna organización, algún cliente, etc. El foco está ahí, en dar valor. Dada entonces esta definición, vamos a comentar nuestra agenda del día de hoy. Vamos a hablar de este marco de trabajo, que es Scrum. Vamos a hablar del marco del marco, significa el contexto en el cual se está desarrollando hoy en día, cómo está Scrum en el mundo. Y vamos principalmente a hablar qué pasa dentro del marco de trabajo. Justamente esto de cómo llevar Scrum al próximo nivel implica empezar a meterse en distintas formas que tenemos de complementar Scrum. Vamos a comenzar con el marco de trabajo. Para empezar, una aclaración. Framework en inglés se lo puede traducir de forma directa como marco de trabajo. Sin embargo, desde la definición más pura, framework en la construcción es la estructura base sobre la cual se construye un edificio, ¿sí?, cualquier construcción. Con lo cual, ahí podemos empezar a entender más la esencia de Scrum. Scrum no solamente me va a enmarcar mi forma de trabajo, sino que me va a dar la base para empezar a construir mis procesos, con mis procesos, algún producto. Sí, esa es por ahí la aclaración acerca de framework. El framework, sí, el marco, está basado, como decía la definición de Ken Schwaber, en el manifiesto ágil. Ustedes lo pueden encontrar traducido en múltiples idiomas, entre ellos el español, en agilemanifesto.org. Y tiene 4 valores y 12 principios. Ahora vamos a hacer foco en los primeros 4 valores. Esta gente que se juntó en el año 2001 dijo: valoramos personas e interacciones por sobre procesos y herramientas. Esto es, en el estadio del desarrollo de software, la industria estaba muy focalizada en mecanismos de poder replicar lo que se hacía, en procesos. Veníamos de un PMI muy estricto, con las cosas bien especificadas para el desarrollo de proyectos. Veníamos de un RUP que tenía montones de artefactos, roles, etapas. Hablaba de iterativo incremental, pero el producto recién estaba al final. Pero el foco de todas esas metodologías, de todos esos procesos, eran los procesos. Era especificar bien el proceso para cuando una persona cambiara de equipo, no hubiera problemas. Total, ya estaba escrito el proceso. Bueno, las metodologías ágiles dicen que está bien, que es muy útil lo de los procesos. De hecho, en la definición de Scrum hablábamos de los procesos. Pero pone el foco en las personas. Un proceso que está bien definido, si tiene personas que por algún motivo tienen mejores ideas o que no lo pueden seguir por alguna cuestión, ya sea distribución geográfica o lo que sea, bueno, qué mejor que esas personas puedan adaptar ese proceso para fomentar a que las interacciones que existen entre un cliente y el equipo de desarrollo, entre distintos roles dentro del equipo de desarrollo y los distintos stakeholders interesados en que ese producto salga adelante, bueno, ¿qué tal si modificamos algún proceso? No debería haber problema. Lo mismo con las herramientas. ¿Sí? Uy, tengo una herramienta que nos va a ayudar muchísimo para llevar adelante este proyecto. Tengo el framework adecuado para generar esta aplicación. Bueno, a lo mejor tenemos que empezar a pensar con qué equipo contamos, quiénes son las personas involucradas en esto, conocen la herramienta, tienen la capacidad para aprender este framework y dejar de poner el foco en las herramientas y los procesos y pasar a las personas. No significa que los procesos y las herramientas no sean importantes, sino que el foco, por primera vez, en mucho, mucho tiempo, en muchas metodologías, pasan a ser las personas. El segundo valor es software funcionando con calidad productiva por sobre documentación detallada. Y vuelvo al origen, al año 2001, en el que se escribió este manifiesto. Veníamos de muchas metodologías en las cuales todas las primeras etapas eran de documentación. Teníamos una definición de todos los requerimientos detalladas, una visión por escrito que duraba páginas y páginas. Luego teníamos un diseño bien detallado de cómo iba a ser la arquitectura de todo el sistema. Luego empezábamos a hacer un diagrama de clases, un diagrama de datos, y ahí como por un tercio o dos quintos del proyecto, por no decir la mitad, empezábamos a desarrollarlo. ¿Cuánto tiempo tardaba hasta que teníamos el producto listo? Bueno, la longitud del proyecto, esa era la duración desde el momento en que teníamos una idea o surgía una necesidad hasta que teníamos un producto puesto en producción, dándole valor al que lo había pedido. Para ese entonces ya habían cambiado necesidades, el cliente y el usuario se habían dado cuenta que lo que habían solicitado al comienzo en realidad no era exactamente lo que queríamos,
surgieron cambios, o en el caso más exagerado, cambió la industria, cambió el mercado. La globalización, la competencia, etcétera, generaron distintos cambios de forma tal que ya no se necesita lo que se necesitaba. ¿Cuánto tiempo duró ese proyecto? Bueno, hay proyectos de todo tipo de duración, con lo cual no es algo fijo. Pero recién al final uno comienza a ver el retorno de inversión. Que en realidad, si lo vemos como curva, tenemos una inversión, ¿sí?, financiera del proyecto, donde tenemos simplemente inversión, y cuando ponemos en producción nuestro producto, ahí empezamos a recuperarlo. ¿Sí? Y un tiempo después recién llegamos a el retorno de inversión empieza a ser positivo. Lo que propone Scrum, y mucho más allá de las metodologías ágiles, son apuntar a tener software funcionando. Entonces, si ahora, durante los primeros 15 días del proyecto, por poner un lapso de tiempo, yo puedo empezar a generar algo de software, más allá de la documentación que pueda generar, bueno, eso va a ser mucho más prioritario que generar simplemente la documentación. De hecho, el manifiesto ágil, en uno de sus 12 principios, dice, el software, y en este caso podemos hacer la analogía con cualquier otro producto, el software es la principal medida de progreso, de avance, de un proyecto. Cuando tenemos un diagrama Gantt que tiene actividades completadas, ya hicimos el análisis, ya hicimos el requerimiento, el diseño detallado, y dice, ¿cómo va el proyecto? Y vamos al 30% del proyecto. ¿Cuánto software hay? Cero. Tenemos el diseño. Bueno, entonces lo que plantea acá el manifiesto ágil es, el avance de ese proyecto es cero. ¿Cuánto valor le está dando al cliente, al usuario en este momento? Nada. Entonces, por ahí, si lográramos alguna forma de lograr avance concreto, con valor concreto, desde etapas tempranas, bueno, eso va a ser más valioso. Por todo esto que decíamos de los cambios, ya sea en la organización, en el mercado, etcétera. Y de nuevo, no significa que la documentación no sea importante. En muchísimos ambientes la documentación es clave, ya sea porque son personas distribuidas que están trabajando y tienen que empezar a encontrar documentación acerca de la aplicación, la funcionalidad, la arquitectura. ¿Sí? Puede existir documentación de todo tipo. De hecho, vamos a ver cómo en Scrum la documentación está en las pruebas. No necesariamente en Scrum, sino que en Extreme Programming, etc. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más tarde. Y para el que le interese, ya que estamos... Les comento, el viernes estaremos en un taller de desarrollo ágil, un coding dojo, como para hacer más fuerte este tema. El tercer valor habla del cliente, pero no del cliente como un otro. Habla del cliente sumado al equipo de desarrollo. Tenemos un objetivo que es construir un producto. ¿Sí? Ese es el objetivo general de todas las partes. Hay un stakeholder que sabe del negocio, hay un usuario que va a ser el que use ese producto. Hay un equipo de desarrollo que va a ser el que lo construya. Hay un cliente que pagó, hay un sponsor. Tenemos montones de roles. La idea es que estemos colaborando, que no haya una frontera que nos divida del otro. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, trabajando en el día a día. El manifiesto ágil surge no solamente de una idea académica y teórica, sino de observación. Si hay un reporte que se llama Chaos Report, que habla de el grado de éxito que habían tenido para ese entonces distintos tipos de proyectos. Se hizo todo un análisis bien exhaustivo y lo que encontraron era que los proyectos que tenían al cliente cerca del equipo de desarrollo, al usuario cerca del equipo de desarrollo, eran los que salían mejor. Y esta palabra de colaborar es bien amplia, no solamente estar sentado cerquita, sino que lo que se pretende es empezar a entender cuáles son las necesidades concretas. Si había un análisis de requerimiento bien completo, pero había algún detalle que había que cambiar, bueno, posiblemente el equipo de desarrollo colabore con el cliente para hacer realidad esos cambios. Y viceversa. Supongan que el equipo de desarrollo había entendido mal algo, o había entendido bien, pero durante el transcurso del proyecto, que esto pasa en todos los proyectos, surgen imprevistos, algunos riesgos se convierten en problema, entonces el cliente es el que en ese momento colabora con más información del negocio, con priorización de los requerimientos, etc. Y esto lo pone en contraposición con la negociación de los contratos. Y vuelvo a comentar, no significa que no tengamos contratos, sino que hay otro tipo de contratos. Llegado a la mitad del proyecto, si hay algo que no se está haciendo, el cliente no va a decir, esto no lo estás haciendo. Habíamos dicho que eran otros los plazos, o habíamos dicho que se necesitaba otra cosa, en nuestros requerimientos se aparece otra cosa que no es la que ustedes están haciendo.
Sin embargo, había un usuario que estaba pidiendo eso, esos cambios. Bueno, de alguna manera, la idea es que el cliente esté cerca, el usuario está cerca, y que los contratos acompañen a esos cambios. Y no necesariamente que uno vaya siempre, ah, pero acá decía esto. ¿Sí? Finalmente, el último valor es la respuesta al cambio. Es uno de los valores más importantes y que más claramente muestra la esencia de las metodologías ágiles. Es la respuesta al cambio por sobre el seguimiento de un plan. Y no significa que no haya un plan. Nosotros podemos planificar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Simplemente lo que tenemos que tener claro es que nuestra visión es poder dar valor a un cliente, a un usuario, a una institución. Y el seguimiento de ese plan tendría que ser el seguimiento de una visión. ¿Cómo llegamos a cumplir esa visión? Bueno, podemos llegar a adaptarnos a distintas cuestiones que aparezcan. El cambio puede ser de funcionalidades, puede ser de herramientas, puede ser de equipo de trabajo. En la industria del software es muy habitual tener alta rotación. ¿Sí? La competencia entre distintas empresas que ofrecen trabajo a los desarrolladores y distintos roles del desarrollo suele ser bastante voraz. Con lo cual, no sería raro que en la mitad de un proyecto alguien se vaya del equipo. Alguien cambie de equipo dentro de la misma empresa o se vaya de la empresa. Hablo de cambios de funcionalidad, cambios de tecnología. Ah, este framework durante el proyecto se volvió obsoleto. ¿Qué hacemos? ¿Migramos a la nueva versión? No, pero todavía estamos trabajando con la otra versión. Bueno, la idea sería responder el cambio, poder responder al cambio, tener la habilidad y tener herramientas concretas dentro de nuestros procesos para que el cambio no nos duela. ¿Sí? En inglés se le dice embrace the change, ¿sí? Como abrazar al cambio. Otras metodologías, y vuelvo al inicio donde fue escrito el manifiesto en el 2001, hablaban de control de cambios, gestión de cambios, con una idea más bien como de prevención de cambios. De hecho, en los cursos que doy, hay mucha gente que llega el primer día y dice, bueno, mi objetivo como gerente de desarrollo es, a través de estas metodologías Scrum, ágiles, etcétera, es disminuir la cantidad de cambios que un cliente me viene a pedir. Y no necesariamente viene por ese lado. Podemos trabajar con el usuario de una mejor manera, hay técnicas ágiles para eso, de manera tal de equivocarnos menos al inicio, pero los cambios igual van a venir. Bueno, remarcando el tema de la importancia, dice el manifiesto, esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Hay mucha gente que directamente descarta el manifiesto ágil y todas las metodologías ágiles porque leyó este manifiesto y dijo, ah, documentación detallada, no es importante la documentación. Y claro, le faltó rascar un poquito la cáscara, se quedaron solo en la carcasa y se perdieron lo mejor. ¿Sí? Adentro había una torta bien rica, como para aprovechar. Entonces, bueno, dado esta base, vamos a pasar a qué es Scrum, cómo lo definimos. Lo definimos como un conjunto de cosas, ¿sí? Roles, artefactos, ceremonias. Y nada más, no es prescriptivo. Cuando ahora vayamos viendo de qué se trata, van a ver que es aplicable a casi cualquier industria, a cualquier trabajo en equipo. En principio, se encuentra las ceremonias que dice Scrum, que son muy poquitas, que hay que llevar adelante durante el proyecto. Se realizan periódicamente, ¿sí? Durante todo un proyecto. De hecho, vuelvo a insistir que no, en general Scrum no habla de proyectos, pero casi siempre están marcados en proyectos. Y dice que tenemos que tener, en cada iteración que trabajemos, cada una semana, dos semanas, tres semanas, lo que dure nuestra iteración, una reunión para planificar. Ver qué es lo que vamos a hacer. Después vamos a tener una reunión al final, por supuesto, para ver qué tal anduvo eso. Respecto del producto. Esa se llama la review meeting. Entonces tenemos una planning meeting al comienzo y al final de la iteración una review meeting, donde vemos cómo salió el producto que habíamos planificado. También tenemos una retrospectiva sobre el final, para pensar en el proceso, para mejorar eso que habíamos dicho, los procesos que nos llevaron al desarrollo de ese producto que pudimos desarrollar. Esas son tres reuniones marco. Ahora, durante todo este proceso, toda esta iteración, diariamente lo que vamos a hacer es llevar adelante una reunión diaria, que es cortita, ¿sí? Si somos pocos, va a durar muy poco. Si somos muchos, y muchos en Scrum, son 7 hasta 9 personas como un máximo, un tope más difícil de manejar que si fuéramos 5, 6, 7. Y esa reunión no dura más de 15 minutos. Por experiencia personal, si son 5, 6, 7 personas, eso dura
7, 8, 9 minutos. Y después hay otra reunión que suele realizarse durante un sprint, pero con vistas al siguiente, con el objetivo de poder mejorar, ir madurando los requerimientos que van a venir, que se llama backlog grooming. Luego tenemos algunos artefactos. Los artefactos son un product backlog, que es un listado de cosas que queremos hacer y que nos van a dar valor. Haciendo analogía, podría ser algo así como un documento de alcance, pero no con todas esas características, sino con algunas variaciones. Un backlog del sprint, que son las cosas que el equipo se comprometió a desarrollar. Un incremento, ¿qué es esto? Dijimos que uno de los valores era software funcionando con calidad productiva. Bueno, en cada iteración tenemos que tener software funcionando con calidad productiva. Y dice con calidad productiva, lo cual habla de que ya desde el primer sprint, desde la primera iteración, podríamos empezar a hablar de software en producción. Hay algunos productos que requieren mayor desarrollo para tener las funcionalidades mínimas. Bueno, en ese caso esperaremos hasta la iteración en la que pongamos en producción, pero de ahí en adelante siempre vamos a poder poner cosas nuevas en producción con esa frecuencia que decíamos, entre 1 y 3, 4 semanas. Tenemos la definición de DAN, que muchos ámbitos ágiles se la olvidan. ¿Qué significa? Es una serie de reglas que nos dice a nosotros como equipo que algo está terminado, DAN. ¿Sí? Si está terminado, implica que está el código fuente subido al repositorio, que tenemos pruebas con determinada cobertura y con cierta exhaustividad. Habla de cierta documentación o no, todo esto lo define el mismo equipo, teniendo en cuenta el contexto, para quién está desarrollando, con quién está desarrollando, etc. Luego tenemos el Burndown Chart, que es un gráfico muy útil que nos muestra el avance y nos permite predecir en el corto plazo si vamos a llegar con las cosas comprometidas o no. Bueno, y en qué medida vamos a tener que negociar con el cliente durante un sprint. Y finalmente, el último artefacto es el Impediment Backlog, que es un backlog, de nuevo, un listado, con los impedimentos que vamos teniendo. Esto se convierte en un Process Backlog, que son cuestiones que alguien del equipo de Scrum debe llevar adelante, debe remover esos impedimentos para que el equipo pueda trabajar de manera fluida. Por último, tenemos roles. Scrum solo habla de 3 roles. Un rol es el equipo de desarrollo y no lo divide en ningún subtipo. No hay gente que se encargue de una cosa o de otra explícitamente, sino que dice el equipo de Scrum, el equipo de desarrollo de Scrum, debe tener los skills necesarios para desarrollar ese producto. Si se necesita alguien con capacidad de probar una aplicación, pues tendrá que haber alguien con capacidad de probar. Si hay una cuestión de base de datos bien específica, tendremos que tener un administrador de base de datos. Se necesita desarrollar en Java, en Ruby, en .NET. ¿En qué tecnología? Bueno, necesitamos tener gente que conozca esa tecnología o que esté muy, muy ávida a conocerla. Y así con cada uno de los roles que otras metodologías van colocando como necesarios, en este caso se dice, bueno, usted vaya y busque a la gente que necesite para cumplir con el proyecto. De nuevo, no es prescriptivo, no dice qué tienen que hacerse, ni cómo. Luego hay un facilitador, ese es llamado Scrum Master, y la idea de Master da una idea de jefe, de genio, de alguien que, bueno, tenemos que hacerle caso. Bueno, la verdad que no, el nombre por ahí no es el más feliz para representar lo que hace. Es un líder facilitador, un líder servil, es el que se encarga de remover todos esos impedimentos que aparecen en el backlog de impedimentos. Es el que se encarga de lo humano del equipo. Algunos lo llaman Agile Coach, otros Scrum Master. ¿Sí? Otros tienen a una persona dentro del equipo que en general está muy preocupada por cómo va el equipo, por cómo va sintiendo dificultades o cosas que están muy bien hechas y que está fortaleciendo ese vínculo como equipo. Y ahí está el Scrum Master, ¿sí? El facilitador. Es un perfil muy humano. Mucha gente me pregunta, ¿el Scrum Master tiene que saber de programación? No, no es necesario. Es importante que durante el proyecto sí vaya empapándose del negocio, ¿sí? De las cuestiones personales de cada uno de los integrantes del equipo, que conozca la tecnología. Eso va a favorecer entender la problemática para poder mejorarla. Simplemente es algo que puede ayudar, pero no es un requerimiento. ¿Sí? Y por último, el Product Owner. Es alguien que representa los intereses de nuestro usuario, nuestro cliente, nuestros interesados, ¿sí? Nuestros stakeholders.
¿Es alguien de la consultora? ¿Es alguien del proveedor, del cliente? Bueno, hombre, mujer, no hay problema. Con que sea alguien que sabe del negocio o que, como decíamos, quiera aprender del negocio y tenga capacidades de aprendizaje de negocios y tenga habilidades para comunicar esas necesidades al equipo de desarrollo y al usuario, si es el intermediario, si finalmente es el usuario final o es alguien que está en el medio, bueno, no tiene mucha importancia, pero tiene que cumplir el rol de poder alimentar ese product backlog que habíamos dicho. Gráficamente lo vamos a ver de la siguiente manera. Todo inicia con un product backlog, una necesidad bien concreta que vamos listando ítem por ítem qué cosas necesitamos. La característica específica de este backlog es que lo que esté más arriba va a ser lo más prioritario. ¿Y prioritario en cuanto a qué? Bueno, inicialmente hablábamos de valor de negocio. Lo que más valor de negocio me dé es lo que tiene que estar más arriba y lo que primero el equipo debería tomar para hacer. ¿Por qué esto del mayor valor de negocio? Bueno, hay una regla bastante conocida que es la ley de Pareto, es una distribución que me dice que el 20% de mis productos, las funcionalidades de mi producto, me van a dar el 80% del valor. Vamos a un ejemplo concreto. Imaginemos alguna red social, ¿sí?, de las que hoy en día están bien en boga. ¿Qué preferiríamos? ¿Sí? ¿Un chat o un muro? ¿Sí? ¿Qué sería sin la publicación en el muro? ¿Qué sería sin la posibilidad de etiquetar gente, de subir fotos? Bueno, en ese tipo de redes sociales, sin duda, el muro, las fotos, el etiquetar, van a estar mucho más prioritarias y mucho más arriba que otras funcionalidades menores, ¿sí?, como reordenar elementos dentro de la interfaz gráfica, etc. El Product Backlog tiene otra característica que lo diferencia del alcance, que es dinámico. Esto que decíamos de responder al cambio, este artefacto nos lo permite implementar de forma real. Quiere decir que si un ítem de un momento a otro pasa a ser más prioritario, está bien y es correcto que cambie de ubicación. ¿Y cómo usamos el Product Backlog? Bueno, lo va llenando y el responsable es el owner, como decíamos, el dueño del producto. Y luego de una reunión, al comienzo de cada iteración, se va realizando lo que es el Sprint Backlog o Committed Backlog, que es un listado de cosas que el equipo se compromete a hacer. Y es muy distinto, al listado de cosas que el negocio le dice al equipo que tiene que hacer. Si alguien tiene un listado de cosas para hacer, que sabe que son más prioritarias que otras, y conoce su velocidad de desarrollo, posiblemente pueda comprometerse a hacer una parte, otra parte no. De hecho, en esa planning meeting lo que hay es una conversación cara a cara entre todos los miembros del equipo de desarrollo y el dueño del producto, donde está siempre presente el Scrum Master, el facilitador, y se decide con qué comenzar a trabajar. ¿Cuál va a ser el compromiso de ese equipo por esa siguiente iteración? Es interesante porque esto motiva mucho más al compromiso ser del equipo, el compromiso para llegar, ¿sí?, la motivación, el interés, cambia radicalmente. Posiblemente coincida, paradójicamente, con lo que el negocio le pediría al equipo. Bueno, es bastante importante esto, que el Committed Backlog, si ustedes están queriendo empezar a trabajar con Scrum, no sea impuesto, sino que sea el equipo el que decide. Después hay un montón de detalles para afinar de cómo se implementa esto. Bueno, una vez definido qué vamos a hacer, se hace. Scrum no me dice cómo hacerlo, lo hago. Sí, simplemente en un sprint que puede durar una, dos, tres, cuatro semanas, donde es mejor siempre tener un periodo corto más que uno largo. Si ustedes estaban pensando en un sprint de un mes, bueno, quedó obsoleto. El año pasado hicieron algunos cambios en lo que son las reglas de Scrum y se está dejando de hablar de sprint de un mes y se está empezando a incorporar la idea del sprint semanal. De hecho, la duración del sprint es fija y no se adapta a lo que haya que hacer. El sprint es siempre fijo. Siempre, por ejemplo, imaginemos que tenemos un proyecto de dos meses, entonces nuestro sprint siempre va a ser semanal. De manera tal de poder ir colocando en esa semana de trabajo intensivo alguna cantidad de funcionalidades. ¿Qué cantidad? Bueno, al principio, como no conocemos tan bien la tecnología aplicada a ese negocio, no nos conocemos tan bien el equipo, tenemos que poner algo
respecto a infraestructura, debemos levantarlo, etcétera, posiblemente al principio sea una velocidad más lenta lo que hagamos en ese sprint. Nuestra productividad no sea la misma que en las últimas semanas. Y esto no va a ser casualidad. No es que simplemente el paso del tiempo nos va a hacer más productivos, sino que está la reunión diaria que nos permite no solaparnos en lo que vamos a hacer, que nos permite mitigar cualquier tipo de riesgos en el día a día. Muchos preguntan, ¿dónde están los riesgos contemplados en Scrum? ¿Dónde está la palabra riesgos en metodologías ágiles? No necesitamos ni siquiera mencionarla, porque estamos hablando de los riesgos, de los impedimentos, de los problemas, todos los días. Todos los días hay una puesta en común donde se responden tres preguntas simplemente. ¿Qué estuve haciendo desde la última reunión hasta esta reunión? ¿Qué voy a hacer desde esta reunión hasta la próxima? Donde está el compromiso no solamente semanal que habíamos comentado, o del sprint, sino diario, lo cual me expone. ¿Sí? Yo digo que voy a hacer algo y al día siguiente, si no lo hice, bueno, evidentemente algo me va a ocurrir por dentro. Y finalmente la tercera pregunta es, ¿qué impedimentos estoy teniendo para cumplir mis compromisos? Y ahí es que está presente también el rol facilitador del Scrum Master, donde va identificando distintos impedimentos y va resolviendo los temas. No en esa reunión, sino después. O va facilitando que lo resolvamos. Es importante que esa reunión sea cortita. Finalmente, luego de todo el ciclo de trabajo, tenemos un incremento que habíamos dicho. Es software. Software que tiene calidad productiva, que está bien hecho. Bueno, ¿qué tan bien hecho? Esa pregunta se responde en una reunión que tenemos en cada iteración. De nuevo, todos juntos. No tiene que ir un representante del equipo, van todos. ¿Y por qué? Porque todos estuvieron involucrados en qué había que hacer. Y es importante para todos la opinión de nuestro usuario o de nuestro product owner. Y ahí se va a poner blanco sobre negro, ¿no? ¿Qué cosas están muy bien hechas? ¿Qué cosas requieren algún ajuste o tienen algún bug? ¿Qué cosas están mal hechas? Muchachos, ¿entendieron totalmente mal o me expresé totalmente mal? Si ahí hubo un problema en la planning en la cual no quedó claro, vamos a rever este tema. Ahí en esa review se habla del producto. Luego el producto, tenemos feedback de nuestro cliente y se junta, no con el cliente, sino el equipo de desarrollo con el Scrum Master, y tiene una retrospectiva. ¿Qué es? Bueno, va a hablar mucho más en detalle Luis Mulato en su sesión de mañana a las 9, el tema de retrospectivas. Es el lugar donde hay mejora continua real. En un ratito vamos a estar hablando un poquito de esto. Básicamente hablamos del proceso, de cómo llevamos adelante este incremento. ¿Cómo es que lo desarrollamos? ¿Por qué fue que el owner nos dijo que esta cuestión estaba mal hecha? ¿Por qué es que obtuvimos bugs? Entonces ahí, en esa retrospectiva, vamos a empezar a hablar de todo nuestro proceso. De qué pasa, por qué llegas tarde, que estás mucho tiempo tuiteando, ¿sí? O al revés, me gustó cuando trabajamos juntos, ¿por qué no trabajamos más seguido juntos? Porque aprendí ese tema de los shortcuts del entorno de desarrollo. O ¿sabes qué hicimos bien? Fue preguntarle los detalles de seguridad y performance al owner durante la planning. Eso fue muy útil. Entonces ahí van surgiendo cosas que estuvieron muy bien hechas o cosas que podríamos mejorar o ajustar. Pueden surgir ideas. ¿Y qué les parece si empezamos a usar TDD? ¿Qué? No, eso de desarrollo guiado por pruebas. Bueno, contanos un poco más. Bueno, ahí surgen acciones de mejora. Cuestión que, después de la retrospectiva, comienza el ciclo nuevamente y damos pie al siguiente sprint. Este sería el proceso de Scrum gráficamente. No están los roles, sino solamente algunos de los artefactos y algunas de las reuniones más clave. ¿Sí? La idea sería que con esto empecemos a trabajar mejor. ¿Pero cómo? Porque no me dice cómo trabajar. Simplemente hay una flechita que dice, bueno, y uno hace lo que tiene que hacer y listo. Y es más rápido, más efectivo. Bueno, no es todo tan mágico, ¿sí? Vamos a dar lugar a una conversación dentro de un paréntesis, que es cómo se está llevando adelante esto de Scrum en la industria del software actual, donde hay un análisis que obviamente es subjetivo desde mi punto de vista, dado que soy docente en una universidad en Argentina, ¿sí? De la Universidad de Buenos Aires, dado que estoy metido en el ambiente del desarrollo de software desde que estaba en la mitad de la facultad de la universidad, yo ya empecé a trabajar. Dado que estoy viajando por distintos lugares, tengo la suerte de poder entrar en contacto con distintas personas y distintas empresas. Entonces, bueno, esa es mi visión, posiblemente difiera de la de ustedes, o por ahí estoy hablando de una realidad que es solamente la que me rodea. ¿Sí? Espero que sepan entender eso. ¿Qué he visto en empresas de software, las proveedoras?
¿sí? Consultoras, etcétera, cooperativas, con una creciente cantidad de proyectos ágiles. Es muy habitual ver que esa gente tiene proyectos pilotos, ¿sí? Que internamente, más allá de sus contratos para con el cliente, ya están usando alguna metodología, ya sea Scrum o Scrum, pero en realidad nosotros no hacemos la parte de el Sprint Backlog. Ese Scrum, pero en inglés es muy conocido como Scrum Bat, y bueno, ahí hay también cosas como para definir. Muchos dicen Scrum como está, es difícil colocarlo en mi organización, entonces ahí es que por ahí tiene un enfoque más orgánico, ¿sí? de la implementación de Scrum, y comienzan así. Usan Extreme Programming, que son un conjunto de prácticas, estas sí, bien específicas para desarrollo de software, etc. En las empresas de software vemos muchos universitarios. No hay suficiente cantidad de ingenieros, licenciados, etc. No hay todavía cantidad de software, cantidad de personas que estén respondiendo a la demanda de la industria. Con lo cual, las empresas están yendo a las universidades y llevándose a los niños a trabajar. Con lo cual, como en las universidades está presente Scrum, entonces de alguna manera también está presente en el entorno de desarrollo. Luego, hay una cuestión de capacitación continua, con lo cual eso también habla de agilismo, ¿sí? En general es para mejorar un proyecto, para retener a las personas, a capital humano, etc. Se está utilizando para la gestión de las empresas. Muchas áreas tienen sus retrospectivas, su planificación mensual o quincenal, ¿sí? De modo tal que empiezan a tener algunos backlogs para manejar la forma de trabajo, no necesariamente de trabajo de desarrollo de software. Y también estuve viendo que en distintas implementaciones de CMMI, ISO y otros tipos de normas y de formas de trabajo, se empieza a hacer la compatibilidad entre lo que está escrito que decimos que vamos a hacer y las metodologías ágiles. Con lo cual ya está presente hasta en la cuestión procedural más dura. Vamos al otro lado, ¿sí? Las otras empresas, las que contratan. Bueno, en casi todas las empresas que contratan, incluso en el Estado, incluso en los bancos, que casi todos me dicen, bueno, pero en realidad mi proyecto es distinto porque es con un banco, o es con una financiera, o es con el Estado y es muy complicado. Bueno, estoy viendo cada vez más en toda Latinoamérica proyectos ágiles, aunque sea piloto, aunque sea cortos, que están siendo desarrollados con alguna de estas metodologías, o varias. Hay contratos más ágiles cada vez, en vez de contratar simplemente con llave en mano, con un alcance cerrado, se empieza a trabajar con contratos por sprints, ¿sí? Bueno, ¿qué me podés entregar de acá a 2 meses? Eso pongámoslo en un backlog y vamos viendo qué es lo que vas logrando entregarme. Para todo eso se necesita confianza, transparencia. No se puede trabajar de una forma ágil sin confianza. Bueno, de eso se trata el tema del contrato, ¿no? Yo ahora acuerdo con vos algo, porque después no sé si vas a llegar o no vas a llegar. Con lo cual, hay contratos que ya son ágiles. Y esto, que estábamos planteando como algo súper positivo, tiene su contracara. Todavía hay gente con mandos medios, con jerarquías altas, o incluso gente que está trabajando desde las trincheras desde hace mucho tiempo, que no quiere cambiar, o que desconoce los beneficios, o las desventajas, como para poder evaluarlas de una forma más completa, con lo cual no siempre está la predisposición para empezar a utilizar este tipo de metodologías. Y algo que necesitamos es este tipo de sesiones, ¿sí? Que ustedes no solamente se lo lleven para ustedes mismos, sino que puedan difundirlo, ¿sí? Esta presentación va a estar disponible dentro de los contenidos del evento, con lo cual ustedes pueden llevarla y mostrarla en sus lugares, adaptarla, lo que sea necesario para que esto pueda difundirse, y ya sea con esta presentación o con cualquier otra cosa que lean. ¿Sí? Es necesario informar a la gente que está desinformada para que puedan evaluar de mejor manera. Por último, estamos presentes en la universidad. Bueno, les decía que soy docente, estoy hace ya 5 añitos en una materia, participando activamente, en la cual se habla durante toda la materia de técnicas ágiles. Y esto es una universidad pública, sí, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería, con lo cual los ingenieros que salen de esa universidad ya tienen estos conocimientos. Y empecé a ver otras facultades, otras universidades, por Argentina y por distintos países, sí, en Perú, en Colombia, en Ecuador, y en distintos lugares vamos teniendo o algún seminario, alguna clase extra, algún docente que invita a alguien de la comunidad de metodologías ágiles para que les comente a los alumnos, o mismo algunos docentes están juntando, charlas abiertas. Sí, distintas cuestiones
ya sea charlas de programación en los primeros años o de gestión de proyectos en los últimos, o como sea, ¿sí? Pero ya estamos cada vez más presentes. Siempre tenemos algún compañero que está trabajando en alguna empresa que ya están usando algo de esto del agilismo, etc. Con lo cual ahí también estamos presentes. Más presentes, sobre todo en empresas de software y en las áreas de sistemas de otras empresas, donde está la gente de más techie, ¿sí? Más geek, que se metió en esto, leyó, le interesó y lo propuso. Pero también están presentes en universidades y en otras empresas. Y ahora sí, dentro del marco, que creo que es la parte más jugosa. ¿Cómo llenamos eso? Dijimos que había un sprint, que nos habíamos comprometido a algo que está en el sprint backlog o el committed backlog, y que lo tenemos que entregar como parte de nuestro incremento. ¿Cómo hacemos para que eso sea una realidad? Entonces lo que proponemos es complementar Scrum con distintas cuestiones, distintas metodologías, distintas prácticas, ¿sí? Actividades, artefactos, etc. ¿Cómo lo complementamos? Con un testing distinto, ¿sí? Con calidad desde el comienzo, con retrospectivas, y no simplemente pensar que hicimos bien, que hicimos mal, con más técnicas, ¿sí? El mejora continua existe desde que Deming lo mencionó en alguno de sus papers. ¿Hace cuánto? No sé, 60 años más o menos. ¿Pero cómo lo vemos hoy en día? Bueno, lo vemos, personalmente, ¿cómo lo veo yo, por lo menos? Lo veo la mejora continua implementada en como consecuencia de unas buenas retrospectivas con buenas acciones. Vision management, esto sería gestión visual. ¿De qué? De lo que sea. Del avance del proyecto, de los compromisos, quién está asignado a cada tarea, etc. Y algo que hacemos bastante hincapié en toda Latinoamérica y que está dando ya sus frutos por el mundo entero son coding dojos, que son sesiones de práctica, práctica, práctica. Bueno, en cuanto a cada uno de estos elementos, vamos a hablar algunos minutitos. El testing ágil lo que propone no es otra cosa totalmente distinta, simplemente volver a las bases. Es un testing proactivo. No hay un rol que cuando terminamos de desarrollar todo, se fija si está bien hecho. Eso tiene que estar bien hecho. Imagínense que estamos construyendo un edificio. Vamos por el tercer piso. ¿Sí? Lo terminamos al tercer piso. Y ahí decimos, ¿y aguanta? No, no parece lógico, ¿no? Como que tendríamos que haber hecho la estructura necesaria para que el tercer piso aguante. De esa manera, así como cualquier otra industria tiene sus puntos de validación desde el inicio, donde se valida exactamente qué es lo que se necesita, bueno, algo así hacemos con el testing ágil. Lo que empezamos a trabajar es desde el comienzo y con roles interesados en la calidad. Por eso en la planning meeting el equipo de desarrollo tiene que preguntarle al usuario acerca de la performance que es requerida, acerca de la escalabilidad que va a tener ese sistema, distintos atributos de calidad de la arquitectura. No los puede adivinar el usuario, él sabe de su negocio. Nosotros tenemos que ser proactivos respecto de la calidad de nuestros sistemas. Y no tiene nada que ver con el rol. Sí, el rol de tester está muy desvirtuado. En las universidades pocas veces se habla de testing, cuando en realidad lo que necesitamos no es hacer testing, es hacer un producto bien hecho. No necesitamos de otro rol para que vea si está bien hecho. Tenemos que asegurarnos de que lo que estamos haciendo está bien hecho. Punto. Nos podemos guiar con alguna técnica como TDD a TDD, BDD, sí, que es desarrollo guiado por pruebas, desarrollo guiado por pruebas de aceptación en el caso de ATDD, BDD es desarrollo guiado por comportamiento, y esto va a mejorar el diseño, porque si nosotros empezamos por las pruebas, es comprobado que nuestro diseño va a ser mejor. Automatizamos todo esto. Es algo que es muy característico del agilismo. No solamente la interacción de las personas y todo muy alegre respecto de las cuestiones soft, sino que vamos a automatizar procesos, ¿sí? El de deploy, el de testing, testing de interfaz, testing unitario, testing pruebas de integración, pruebas del sistema. Cuanto más automaticemos, menor va a ser el tiempo que le dediquemos a la regresión, a las pruebas de regresión de nuestro sistema. Recordemos que en Scrum, desde el primer sprint podríamos tener software en producción, con lo cual desde el segundo sprint estamos agregando mejoras y cambios. Con lo cual se convierte inmediatamente desde el primer sprint en que pongamos en producción, se convierte en un proyecto de mantenimiento. Y está bien que así sea, ¿sí? Estamos contribuyendo constantemente con nuevas funcionalidades al negocio. Y el tema no necesariamente técnico de que haya un rol trabajando con el usuario, con User Stories o con cualquier otro artefacto,
y colocando criterios de aceptación. ¿Qué significa criterio de aceptación? Cuando un cliente quiere un software web, por ejemplo, y quiere que funcione en Internet, lo que tenemos que preguntarle es con qué navegadores va a estar trabajando, con qué versiones. Eso forma parte de los criterios de aceptación. Si está bien claro desde el inicio, y lo digo desde el inicio del proyecto, meses antes de desarrollar cada cosa, por lo menos cuando nos comprometemos a hacerlo. Entonces, cuando esté bien claros los criterios de aceptación, y digo lo del navegador, como podría ser los colores de las fuentes, el orden de los campos, la obligatoriedad de los datos, etc. Es importante que eso esté empezando a trabajarse desde el inicio, que los desarrolladores conozcan exactamente con qué datos y con qué información y con qué características y en qué contexto se va a utilizar ese software. Y no es que al final le decimos, ah, mira esto, que no lo hiciste. Y pero nunca me dijeron que había que hacerlo. Nada, tenía que andar en todos los navegadores. Sí, pues es imposible. Entonces eso, poniendo las expectativas más claras desde el inicio, habla de la calidad, que es, no es otra cosa, digamos, que la satisfacción a las expectativas. Hay una lectura recomendada que es una presentación de Juan Gabardini, que ya la dio en Ágiles 2010 y la sigue dando en distintos lugares, que es, ¿existe la mejor manera de probar? Bueno, hay distintas cosas para probar. Entonces la idea es por ahí tener un enfoque de qué vamos a estar probando y cómo. Tenemos un montón de herramientas. Dijimos que no eran tan importantes como las personas y como las interacciones, pero hay algunas herramientas para hacer ATDD, que es desarrollo guiado por pruebas de aceptación, pruebas web, ¿sí?, de nuestros entornos, antes incluso de desarrollarlos, pruebas unitarias en todos los lenguajes, ¿sí?, en Java, en .NET, en Python, en PHP, en Ruby, y puedo seguir. Y por último, todas estas pruebas, si las automatizamos, las podemos integrar y tener ejecutándose continuamente junto con nuestro build en herramientas de integración continua, ¿sí?, como pueden ser Jenkins, Cruise Control, ¿sí?, el TFS también tiene algo así. Entonces, herramientas tenemos por doquier. Simplemente tenemos que elegir cuál es la que mejor se adapta a nosotros, o nosotros adaptarnos un poquitito, hacer ese esfuerzo. El agilismo no es fácil, implica esfuerzo, implica trabajar. Entonces, los invito a que lo vean. Respecto de retrospectivas, decíamos que es la mejora continua real. Hablamos de que ocurre una retrospectiva al final de cada uno de los sprints. Es una dinámica en la que participa el equipo. Pensamos periódicamente en qué mejorar. ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? Y usamos diversos tipos de retrospectivas, ¿sí? En un proyecto que acaba de tener su primer release o que acaba de fallar de forma rotunda en alguna iteración, es distinto el trabajo que tenemos que hacer que en otro sprint donde simplemente estamos configurando entornos de desarrollo, etc. No se piensa de la misma manera. Y muchos de los agilistas consideramos que empezar por una retrospectiva, aunque ustedes no utilicen ninguna metodología ágil, puede llegar a ser un muy buen punto de comienzo para empezar a mejorar. Quiere decir, sentarnos todos alrededor de una mesa con un tablero, compartir nuestras ideas, qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, cuáles son nuestras ideas. ¿Qué etapas tiene una retrospectiva? Primero preparamos el escenario y hablamos y ponemos en claro de qué periodo de tiempo vamos a hablar. ¿Del último año, de la última semana, de cuándo? Recabamos los datos, cada uno puede llegar a colocar en papelitos qué le pareció en este último periodo, cosas buenas, cosas malas, ideas, etc. Se analizan esas cuestiones, todo lo que se propuso se analiza, se reorganiza en otro lado, se prioriza y se toman decisiones. Si no, pasa de ser una retrospectiva a una charla de café, una reunión que hacemos catarsis y listo. Ah, le dije lo que le tenía que decir. No, usemos eso no solamente como un lugar para compartir nuestras experiencias, sino también para ir más allá, tomar decisiones concretas. Y finalmente el cierre, ¿sí? Hacer más fuerte el compromiso del equipo para con esas decisiones de mejora que fueron teniendo. Les dejo algunas técnicas que realmente escritas así y leídas así no van a aportar ningún valor. Lo que sí les recomiendo es una lectura, ¿sí? Hay un resumen de este libro, por si no quieren leer el libro entero, pero pueden ir más allá y leer el libro entero y leer otros libros que hablan del tema, que es Retrospectivas Ágiles, ni más ni menos. Dice, haciendo de los buenos equipos, maravillosos. Making good teams great. Es de dos autoras, Diana Larsen y Esther Derby, que están muy metidas en el mundo del agilismo por el lado este humano, de las retrospectivas.
En cuanto a Visual Management, hablamos de transparencia, ¿sí? Que permite empezar a usar tableros, etcétera, mejorar la visibilidad. Quiere decir que cualquier manager que pase por ahí, cualquier integrante del equipo que ayer faltó porque tenía un día de examen, o alguien que está trabajando en otro proyecto, puede saber cómo va el proyecto. En el día a día, en el momento a momento. No hay un líder, un project leader que maneja un Gantt interno y que se lo envía al cliente, no. Todo el mundo puede saber en qué va el proyecto, qué dificultades hubo, etcétera. Entendemos mejor los requerimientos porque hacemos una gestión visual de ellos. Administramos mejor nuestro trabajo de la iteración porque tenemos todo bien priorizado. Lo más importante, arriba. Si es un bug crítico, que esté con otro papelito de otro color. Si algunos usan algunas herramientas online, bueno, recomiendo que en esos casos no pierdan de vista que queremos tener las cosas a la vista. Con lo cual, si alguien utiliza alguna gestión visual a través de una herramienta que no sea una pizarra real, que es la más recomendada, con papelitos, con marcadores, letra clara, pero entonces lo que tendría que hacer es proyectarlo en las oficinas o en las habitaciones en las que estén trabajando. ¿Sí? Cómprense un monitor, porque lo que ustedes inviertan en un proyector o monitor va a ser mucho menor que lo que estén ganando en visibilidad y transparencia, etcétera. Sí, hay muchas ventajas que eso se nota apenas uno empieza a visualizar todo lo que uno tiene en el proyecto. Podemos visualizar el estado de avance, los integrantes, qué está haciendo cada uno, qué impedimentos tenemos. Sugerimos usar letras grandes y claras para que cualquier persona que esté sentada en ese ambiente pueda verlo. Y ahí ya se empieza a mezclar Scrum con distintas otras metodologías como son Kanban o Scrumban. ¿Sí? Tener todo esto a la vista, calendarios del equipo, cuándo se toma vacaciones cada uno, si alguien tiene un día de examen, que sea bien visual. Ah, pero ese día tenemos la entrega, puedes tomarte la mañana en vez de la tarde, o tomate varios días antes, así llegamos ese día mejor, o al revés, hagamos ahora bien las cosas para ese día no necesitar de tu presencia. Y acá la lectura recomendada es un blog muy completo de Xavier Quesada Llue, un argentino que vive en Bélgica y que trabaja en el agilismo, está muy metido también en la comunidad, y que no se llama de otra manera, sino Visual Management Blog. Finalmente, vamos a hablar de los coding dojos. Muchos otros profesionales ya están practicando, practican y practican. ¿Por qué no los imitamos? Nosotros, como industria del software, creemos que porque hicimos un curso de programación 1, programación 2, programación 3, vimos algo acerca de base de datos, en nuestra carrera universitaria, si es que la tenemos, vimos algo de gestión de proyectos, diseño, tuvimos una materia de diseño, ¿sí? O de arquitectura, alguna optativa o electiva, y listo, ahora ya está. Ahora me voy a tirar a la pileta y nadar en los proyectos, soy un genio. Ya tengo mi título, soy ingeniero, licenciado, experto en arquitectura, soy experto en alguna tecnología. Bueno, no, les cuento que cualquier otra industria trabaja totalmente distinto. Practican, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros creemos que no necesitamos practicar? En los coding dojos se fomenta un espacio donde practicamos. Usamos pair programming, usamos distintas tecnologías, se fomenta la comunidad, hablamos sobre libros, usamos en todos los coding dojos TDD, hablamos de distintos libros y autores, puntos de vista, distintas personas tienen distintas soluciones del trabajo de la misma problemática. Se empieza a trabajar mejor en equipo, con distintas prácticas, incluso podemos aprender atajo del teclado. Hablamos de distintas metodologías y finalmente podemos utilizar distintas herramientas. Todo esto ocurre en los coding dojos. Los invito a participar de nuevo al que va a ocurrir el viernes a las 3 de la tarde, pero sobre todo los invito a que ustedes vayan más allá y organicen coding dojos. Para que entiendan mejor el concepto de la práctica, tenemos a Messi, que no solamente hace goles en las finales, en las semifinales, en los partidos de la liga, en el torneo local, sino que se encarga de que en los entrenamientos los pases le salgan bien, de correr lo necesario para estar a la altura física de las expectativas del partido, conversa con los compañeros, ¿sí? Practica pases, tiro libres. ¿Cuántos tiros libres le pega Messi entre partido y partido? Posiblemente cientos, con barrera, sin barrera, ¿sí? Con arquero, con dos arqueros. Entonces cuando llega un tiro libre oficial, el tipo le va a pegar a la pelota y el mundo está expectante, ¿será gol? No es casualidad. Este muchacho con sus compañeros estuvo entrenando toda la semana para eso. Otro ejemplo son los músicos. ¿Sí? ¿Cómo llegaron los Beatles a hacer lo que fueron? Por casualidad se subieron a un escenario y dijeron, ¿qué tocamos? Help. ¿Y cuál es esa? Mirá, seguime. No hay o sea, hay improvisación en el mundo de la música. Pero siempre guiado atrás de la práctica. ¿Sí? Horas y horas de práctica a ver cómo es la entrada de la canción, el estribillo, y ahora el cambio de ritmo, cambiar el acorde. No, Ringo, estás haciendo cualquier cosa, y sí, no estaba haciendo nada.
finalmente, cuando llega el momento de presentarse en el escenario, claro, ya tienen todo afinado. Esto es lo mismo, nosotros tendríamos que poder practicar. Estas son fotos de Coding Dojos que facilitamos en CLEAR, que ofrecemos libremente, y la idea es que ustedes puedan entender la importancia de trabajar juntos y de practicar en equipo, o individualmente incluso, de que no todas las cuestiones ya están solucionadas por una primer formación que hemos tenido. ¿Sí? Es necesario seguir practicando. En cuanto al cierre, ¿no?, de todo esto, Scrum solo se aplica bien, como habíamos visto que no era un proceso. ¿Sí? Era un marco de trabajo que uno tenía que empezar a llenar y que Scrum nos iba a exponer la efectividad de esas cosas que uno hacía. Entonces, solo se aplica bien si es a medida. Quiere decir que mi proceso para mi cliente con mi equipo es efectivo, funciona bien, está construyendo software de calidad, le está dando valor. Y entonces ahí lo que empezamos a darnos cuenta es que no hay un proceso que está escrito y que si nosotros lo seguimos, eso funciona bien. Vamos a necesitar involucrarnos. Depende de nosotros, los que estemos trabajando en ese lugar, en ese momento. Pero claro, implica participar, implica comprometerse. Porque dijimos que había un sprint backlog, porque dijimos que había una daily meeting en la cual uno decía qué era lo que iba a hacer. Hay una retrospectiva en la cual cada persona del equipo puede plantear ideas de mejora, puede poner su punto de vista y comentar qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal. Se me ocurrió, leí un libro, leí un blog, bueno, proponerlo al resto de mis compañeros. En este marco de trabajo, los productos y los procesos son evaluados en detalle y periódicamente. Recuerden que no es que haya al final una etapa de estabilización del producto, o no hay simplemente al final del proyecto una reunión de lecciones aprendidas, donde vemos qué cosas hicimos mal para no repetirlas en el próximo proyecto. Esto ocurre periódicamente, y como esa reunión funcionaba muy bien, entonces la tomamos, nos la adueñamos, y dijimos, hagámosla constantemente. ¿Sí? Cada 15 días reunámonos, paremos la pelota, afilemos el hacha, y veamos cómo podemos seguir trabajando mejor. Entonces, los productos y los procesos son evaluados en detalle y por eso se puede hablar de una mejora continua real. Porque periódicamente pensamos en la calidad de nuestros procesos, que son los que van a llevar a la calidad de nuestros productos. No es que simplemente, quiero hacer un producto de calidad. ¿Cómo quieren que sea? No. El proceso, para que sea un producto de calidad, el proceso tiene que ser de calidad. Esto implica equivocarse sanamente y aprender. ¿Sí? Constantemente estamos aprendiendo. Y con Scrum ayudamos a trabajar mejor, porque estamos constantemente aprendiendo, evaluando nuestros procesos, nuestros productos y qué se espera del producto constantemente. Entonces, realmente podemos decir que se trabaja mejor de esta manera. Y en un muy buen ambiente de trabajo, ¿sí? Sobre todo si lo complementamos con buena onda, buen humor, ¿sí? Transparencia. Si hay un conflicto, no dejarlo pasar o no dejarlo bajo la alfombra, sino exponerlo y ver personalmente con quien yo tenga el conflicto o con quienes exista ese conflicto, ya sea dentro del equipo de trabajo o con el cliente, con el usuario, con una herramienta. ¿Sí? Eso genera el tema de ir resolviendo nuestros conflictos, nuestros problemas, que existen siempre, no los tenemos que negar. Entonces implica poder trabajar mejor en un buen ambiente. Decimos que el negocio se beneficia porque constantemente estamos pensando en darle valor. Con lo cual, esto de que el foco deja de estar en los procesos y pasa a estar en las personas, muchos lo ven como muy naif y dicen, esa gente vaga que solamente hace dibujitos en las paredes con post-its. No, estamos pensando constantemente en cómo mejorar para darle valor a ustedes, los que necesitan ese producto. Es decir, el negocio se beneficia. Y los individuos, por supuesto, también. ¿Sí? Como resumen de todas estas cuestiones, de estas frases, me gustaría dejar dos. ¿Sí? Esto de Scrum, del agilismo, implica participar y comprometerse. ¿Comprometerse con qué? Con lo que cada uno lo llene como persona, como profesional. También implica equivocarse. El que no hace, no se equivoca. No negar que podemos equivocar. No negar eso en el plan de nuestro proyecto, por ejemplo. Pero equivocarse sanamente. Hay una frase que me gusta mucho que es, cuando pierdas, no pierdas la lección. Bueno, eso en vez de pensarlo al final del proyecto, pensar constantemente. Tratar de traer ideas nuevas al equipo, proponerle cuestiones distintas funcionalidades o ideas al cliente, aceptar que no todas le tienen por qué gustar, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para participar? Más allá de nuestros equipos de desarrollo, algo que los invito es a participar de las comunidades y que empiecen a trabajar
no solamente para que haya referencias a las que ustedes puedan acudir para leer, sino que ustedes puedan convertirse en referentes. ¿Sí? Que el día de mañana, cuando alguien hable de metodologías ágiles, puedan decir, no, pasa que me contó alguien que estuvo en una charla o en un par de charlas en el Campus Party, que estuvo yendo a algunos eventos, y ahora esa persona me está enseñando. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, decíamos de la bibliografía. Cualquiera de ustedes puede empezar a compartir nuevas lecturas que tengan. ¿Sí? Pueden acudir a distintas fuentes que hay. Ya sea tweets, blogs, o yendo un poquito más a algo que ahora está menos de moda, pero que debería estar mucho más presente, son libros. ¿Sí? Hay listas de correo latinoamericanas y de todas las comunidades locales. Hay eventos, tanto internacionales como regionales. Los invito a que ustedes participen activamente en estos eventos. Y finalmente, estas referencias, que de nuevo son un montón de links, pero que los invito a que después puedan verlos más en detalle. Tiene que ver con el Manifiesto Ágil, Scrum y distintos sabores que se le pueden dar a las prácticas. Bueno, esto ha sido todo. Estoy, creo que, en tiempo como para que empiece la siguiente charla, así que les agradezco muchísimo y espero que les haya servido. Lo que vamos a agregar es un detalle que, por haber participado de esta sesión, hay un regalo que el evento ofrece, ¿sí? Que el Campus Party en el área de desarrollo, gracias a la participación de Luis Uribe y sus colegas y colaboradores. Así que lo que voy a hacer es una pequeña pregunta y voy a esperar que levante la mano alguien. ¿Sí? Piensen que si levantan la mano tendrían que tener la respuesta correcta. ¿Sí? Y al que primero levante la mano yo le voy a asignar, o sea, voy a tratar de tener una mirada amplia para asignarle la palabra y que responda a la pregunta. Sí, con lo cual, si están preparados, repasen lo que estuvimos viendo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los tres roles de Scrum? Señor. El Product Owner. El Product Owner, el Scrum Master y esto, el equipo de desarrollo. Perfecto, muy bien. Bueno, un aplauso para el caballero. ¿Tu nombre? Gustavo Gómez. Bueno, Gustavo, vas a juntarte con Luis Uribe para arreglar el tema de regalo. Esto se te va a entregar el sábado en la entrega de premios, ¿no? Bueno, gracias por participar. Espero verlos en el Coding Dojo o nos reunimos después, ¿sí? Cualquiera que tenga interés.